Erección canónica de la parroquia del Retiro. Este acontecimiento que marca el inicio de la vida municipal se llevó a cabo en el año de 1734, cuando la familia de don Ignacio Castañeda, su esposa doña Javiera Londoño y su hermano don Javier Castañeda, con una cuadrilla de esclavos, se trasladaron desde Río Negro a las actuales tierras del Retiro en busca de cuarzo y oro, tumbaron selva y entraron a tierras hoy de Los Salados, construyeron chozas y a la entrada de la actual zona urbana erigieron una iglesia de paja para la veneración de San José y la Virgen Dolorosa, primeros patrones espirituales de los habitantes de este poblado. Este programa que vamos a hacer está dedicado precisamente a las iglesias que tiene el municipio del Retiro. Entonces, ¿por qué no nos habla un poco usted sobre la historia religiosa de la población y sobre las capillas, la iglesia, la ermita, bueno, todas estas parroquias que tenemos acá? El Retiro a través del tiempo se ha ido enriqueciendo en lo que respecta a nuestra tradición religiosa. Entonces, por eso ya en este municipio del Retiro contamos ya como cuatro parroquias. Entonces, tenemos nuestra parroquia principal, que está consagrada a Nuestra Señora del Rosario, La Naval, y está en el parque principal. También hace más o menos 2 años fue declarada parroquia la capilla anteriormente llamada así, la del Sagrado Corazón de Jesús, que fue construida por el padre Tulio Ruiz y en este momento es parroquia. Esa es la de Los Salados. Esa está situada en Los Salados, sí, mi señor, gracias por eso. Luego tenemos también como parroquia don Diego, que fue declarada parroquia en este año, recientemente, perdón, en el año 2013, a finales del año 2013, y cuyo párroco es uno de nuestros coterráneos, el padre Londoño. Allá se encuentra, es el primer párroco, la iglesia se llama Camino de Emaús. El próximo sábado, si Dios quiere, se va a colocar la primera piedra en una capilla que va a quedar situada en Pantanillo. Tenemos también la capilla, la ermita, y tenemos esta capilla, Nuestra Señora de los Dolores y San José. O sea, que en cuestión religiosa somos ricos, no solamente en fe, sino también en lugares especiales para el culto a nuestro Señor. Siguiendo el hilo de los acontecimientos, en 1790 Juan José Mejía, hijo ilustre del Retiro, donó los terrenos para fundar el pueblo donde se encuentra actualmente, siendo su primer alcalde y juez el señor Nicolás Mejía Molina. El 13 de noviembre de 1814 solicitaron al curato de Río Negro la construcción de una iglesia en la nueva plaza dedicada a Nuestra Señora del Rosario, imagen que fue conseguida y donada por don Gregorio Uribe y doña Bárbara Vallejo, habitantes destacados de esta población, abuelos del valeroso general de la patria Rafael Uribe Uribe, cuadro que se encuentra en el Museo de la Capilla de San José. La importancia histórica que tiene esta iglesia es que la iglesia más antigua, aproximadamente puede tener por ahí 200 años, o muy cerca de los 200 años. Esta iglesia la construyeron una parte de los indios, que se cree que fueron los indios tahamíes, que fueron los que habitaron el Retiro. Dos imágenes que hay ahí los trajeron de España. Los trajo doña Javiera Londoño, don Juan José Castañeda. Cuando le iban a dar la libertad a los esclavos, a eso vinieron ellos acá. Entonces trajeron estas dos imágenes y las dejaron acá en el Retiro, en esta iglesia. Y con el fin de que les hicieran una fiesta en diciembre, que vienen muchos turistas, vienen gente de muchas partes. Y vienen a conocer todo el pueblo y la iglesia también aquí, la de San José. Hay algunas imprecisiones en la historia acerca de la fundación de la primera capilla que existió en el territorio que hoy ocupa el Retiro.
Parece ser que ya en 1734 existía una capilla construida en madera y paja por los esclavos de la región, que posteriormente, en 1757, fue reconstruida por los esclavos a órdenes de doña Javiera Londoño, su ama, quien había quedado viuda de don José Ignacio Castañeda después de 42 años de feliz matrimonio. Dicha reconstrucción se llevó a cabo en ladrillo y teja de barro y en ella fueron instalados la Virgen de los Dolores y San José como patrones de esta comunidad de esclavos, quienes se comprometieron a honrarlos cada año en sus respectivas festividades. La liberación de los esclavos en 1757 se constituyó en la primera gran manifestación de la abolición de la esclavitud en América. La última reconstrucción importante de esta obra se llevó a cabo en el año de 1973, siendo párroco de la localidad el presbítero Mario Ángel. En noviembre de 1974 se entregó completamente terminada gracias al aporte económico de la industria privada antioqueña y de muchos benefactores vinculados con el retiro. En la actualidad está considerada Museo Nacional del Arte Religioso. En esta capilla se celebraba anualmente la fiesta de San José, siendo tradición que los hombres asistieran de buen pantalón corto, con hebillas de plata en sus zapatos, un chaleco que ellos denominaban chaqueta y una especie de bata que cubría todo su cuerpo. Se diferenciaba el vestuario del capitán al mando de los esclavos de la región, quien utilizaba un traje lleno de esmeraldas y con hebillas de oro en sus zapatos. Esclavos y mayorales se vestían a la usanza de los nobles españoles de la época. En la actualidad, la fiesta de San José es celebrada con la misma devoción de aquellos tiempos pasados, organizada por los ebanistas del pueblo encabezados por don Pepe Botero y sus hijos. En Fisebal también contamos con una hermosa capilla adornada de manera antigua con imágenes quiteñas. Ese lugar ha sido muy especial, especialmente para eventos religiosos, las bodas muy especiales que se celebran en ese lugar, porque además es bonita la capilla y es muy atractivo el lugar. También contamos entonces con la capilla que está al interior del cementerio y allí se construyó esa capilla con el objetivo de celebrar directamente allá los sepelios de las personas que iban muriendo acá en el municipio del Retiro, pero que con el tiempo entonces se cambió esa cultura y ya se celebra en cualquiera de nuestras capillas que tenemos al interior de nuestro municipio, que ya les conté, son varias y muy organizadas. En el momento se está restaurando la capilla, porque allí nosotros en alguna época, más o menos 4 o 5 años, el Viernes Santo llevábamos el cuerpo de nuestro Señor después de las 7 palabras a adorarlo allá en la capilla del cementerio. Pero ya luego, por la distancia, por la lluvia, se volvió a traer, como era la costumbre anteriormente, acá a la capilla Nuestra Señora de los Dolores y San José. Podemos apreciar entonces que no por falta de muchos lugares especiales para rendirle culto a Dios como Él se lo merece, nosotros tenemos muchos lugares especiales que no solamente acrecientan nuestra fe, sino que acrecientan también nuestra cultura religiosa para toda la comunidad, no solo del Retiro, sino del departamento y de Colombia. En homenaje de la Virgen de los Dolores y para todos ustedes, la obra Tocata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Thank you.
El Retiro se ha destacado por su fe católica. Ha sido un pueblo supremamente fervoroso. En Semana Santa la gente sale convencida de que va a adorar a Dios, que le va a rendir culto a Dios y participan masivamente en todas las actividades religiosas programadas y también muy especial el Viernes Santo en el Vía Crucis. Tenemos que en nuestra iglesia de la plaza principal un horario muy extendido de la Santa Misa, porque la Santa Misa es parte importante de nosotros los católicos y se asiste con fervor y multitudinariamente a cada una de esas actividades. Entonces los domingos podemos apreciar que se celebra la misa a las 7 de la mañana, se celebra a las 10, a las 11, a las 4, a las 6 y 7 de la noche. Y acá, al interior de la capilla, el día sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 8 de la mañana y también a las 3 de la tarde. Toda la gente del municipio del Retiro ha sido muy fervorosa y muy participativa de las actividades. Recuerdo, y no podemos olvidar los detalles en Semana Santa anteriormente, cómo los pobres cargueros no solamente llevaban el peso de la imagen, sino que a esas imágenes y a esas andas subían niños y niñas de acuerdo al día que se estuviera celebrando la procesión para aumentar el peso no solamente a los cargueros, sino también para engalanar el paso muy diciente en el momento. Nosotros celebramos muchas actividades religiosas, no solamente la Semana Santa, sino la fiesta María Auxiliadora, que es una herencia de nuestras hermanas salesianas y que ellas dejaron muy grabada en nuestros corazones y que aún no la olvidamos. Se celebra también con mucho orgullo todos los transportadores a la Virgen del Carmen, su patrona, la fiesta en julio. También nuestra patrona, no la podemos olvidar en octubre, a Nuestra Señora del Rosario, que celebramos con mucho fervor la fiesta religiosa. Sin olvidar además que acá al interior de nuestra capilla le hacemos con mucho orgullo la fiesta a la Dolorosita. La Navidad la celebramos con mucho entusiasmo y mucha alegría, también con conciertos. Anteriormente, Jair, vos engalanabas con tus conciertos la Navidad. Fue unas Navidades inolvidables y que aún nosotros tratamos de conservar ese entusiasmo que vos nos regalaste, porque no solamente engalanan nuestra Navidad, sino que además aumentan nuestra fe. Era muy buena porque la gente del campo se venía. Ahora ya las fiestas, en cuanto a eso, sí tienen
sí se han caído mucho, porque ya la gente del campo, como les salen fiestecitas por allá, no vienen a las fiestecitas, somos los del pueblo, solo los que tenemos que hacer, y aquí del pueblo somos la mayoría muy perezosos, y también muchos muy escurriditos para dar, para poder ayudar, y en esos días eso era, la gente del campo traía pollos, traía mantequillas, quesitos, huevos, animales, para darle a la casa cural para los sacerdotes que venían a las 40 horas o a la Semana Santa. Toda esa gente ayudaba, entonces las fiestas eran muy, muy solemnes. ¿Y hacían los ejercicios para las señoritas? Sí, los ejercicios nunca faltaron. Por ejemplo, para la fiesta de la Inmaculada Concepción, las hijas de María, encabezadas por unas damas que habían aquí, unas mujeres más buenas, mujeres que encabezaban esa cofradía, y hacían unos ejercicios muy maravillosos. Para los hombres nos hacían unos ejercicios que una vez trajeron dos sacerdotes jesuitas de la Compañía de Jesús desde España. Habían venido aquí, se llamaba Alberto Felipe y Isidoro Martínez. Hicieron unos ejercicios que yo, siendo un jovencito, me conmoví y dije, yo voy a hacer confesión general. Y entonces, ¿qué hice después de ese ejercicio? Me vi a la casa, cogí un papel y me puse a apuntar mis pecados desde los primeros, antes de la primera comunión. Y fui allá, y me recuerdo que el padre me veía ya arrullado confesándome, y entonces cada rato yo miraba con el toque a donde llevaba el dedo para saber qué pecado seguía, y yo seguía viéndome eso, demoré como 20 minutos mi confesión general, y me sudaba por todas las partes, me sudaba, pero hice una confesión debido a que qué sacerdotes tan profundos, era cosa que le hacía casi a uno ver el infierno. Sí. Que hermosura eran los ejercicios ahora días aquí, y las fiestas eran muy, muy solemnes, muy de primera, y la gente muy piadosa. Y se estrenaba. Y eran más duras las fiestas de iglesia. Por ejemplo, hoy que hicieran estos jóvenes oyendo que comenzábamos una salve, y después a cantar los gozos del Santísimo Rosario, después a cantar las letanías lauretanas, que eran 48 letanías, y ahí están en esos papeles todas las letanías, y todo lo cantamos en el coro, y eso era cosas hermosas. Por ejemplo, una función de Semana Santa, había veces que comenzamos a las 8 de la mañana, y eran las 11 de la mañana, y estábamos en la función apenas para terminarla. Maestro, estas imágenes que tienen acá en la parroquia, usted que fue sacristán varios años, debe saber alguna historia de todas estas imágenes también tan bonitas que tenemos en el templo parroquial. Sí, la imagen de la Virgen del Rosario la regaló Misia María del Rosario, dueña de esta casa que yo habito, y al domingo que inauguraron la imagen, ella cayó muerta en la misa, allá en un reclinatorio. Mi Santa María del Rosario. Esas imágenes, la mayoría son de, tanto de Semana Santa como todas, son de varias casas. Por ejemplo, aquí tenemos el señor caído, que era de la primer casa que hicieron aquí en la plaza, que era la de don Manuel, de don Antonio Ochoa, y él se la donó a Rosa Julia, la tía de mi esposa, le donó la imagen de ese señor que tenemos con la caña. Aquí en todas las casas hay imágenes, pero son de cada casa, no eran de la iglesia. La iglesia tenía poquitos santos y poquitos apóstoles. El padre Sierra compró casi todos los apóstoles. De la imagen de la Dolorosa, que el manto es de oro, todo, sí, la corona. Imagen de la Dolorosa, cuando fue, me contaba mi padre, yo no viví en los tiempos del padre Cala, cuando el padre Cala era el párroco, se fue a Quito, Ecuador. Se fueron a Quito, Ecuador, y trajo él la cabecita, las manitos y los piecitos, y él aquí con virusa le hizo todo el instrumento del cuerpo. No, la Virgen no pesa nada, yo la cogía con toda esa guitarra de María, no pesa nada, y le consiguió, quién sabe si, a dónde consiguió, de, como aquí ahora día sabía gente rica, y también había dorminas muy buenas con las del padre Abad, de manera que le compraron bonita corona, bonito corazón a la Virgen. Pero cuando estuve sacristán me ocurrieron tres cosas bravas.
cuando desbaratamos el pesebre un día, se le robaron a la Virgen la corona y el corazón. Eran de plata, se perdió, yo no supo quién se la robó allá. Otro día que estaba yo siendo yo sacristán, mientras iba a llevar la comunión a un enfermo, cuando llegamos dice el padre, porque es el Señor sin las potencias, que las potencias eran así. Y entonces se le habían robado las potencias al Señor caído. Otro día dijo, vamos a bautizar al niño. Fuimos allá a ver a dónde estaban las jarras de plata, una grande y otra chiquita. Se la habían robado, había uno tan cebajo que no se pudo coger. ¿Y todo eso era de oro? Todo eso de oro y de plata. Porque cuando yo estuve, yo un día de ver tanto robo, cogí un costal, que ya estaba el padre Mario aquí, el padre Ángel, y me dijo el padre Mario, tráigame para la casa con tales, y traje más de medio costalado de cálices, con unas gallinitas hermosas del cáliz o de copón hermosas, y había dos custodias hermosas y finas, y llevamos para la casa cural para guardarla allá, para que no fuera ocasión de robo.